Ahora, en Buenos Días, Javi y Mar, la encuesta absurda. Hola, Fernando, buenos días. Hola, buenos días, Javi Nieves, buenos días, Maramate. ¿Qué pasa, Fer? Buenos días. Hoy voy a hacer la egoencuesta. La egoencuesta, voy a empezar con una pregunta sobre mí mismo. Uy, muy bien. Pero porque me la ha mandado Carmelón Aldón. Muy bien. O sea, que no es que tengas un problema de... Claro, no lo he hecho yo pensando en mí, me la han mandado y he dicho, pues la voy a hacer. A ver, ¿qué trae la encuesta absurda de Cadena 100? Diga. Hola, muy buenos días. Le llamo del Instituto de Estadística Aramelo de Café. ¿Con quién hablo? Con Estefanía. Hola, Estefanía, ¿qué tal? Hola. Si el hombre de la encuesta absurda de Cadena 100 se pone malo, ¿enfermando Martín? Sí, enfermando Martín. Sí, sí. Si me paso toda la noche jugando a las cartas y al día siguiente estoy reventado, ¿mucho tute? Mucho, mucho. Aunque yo soy más de brisca, ¿eh? Si paso por una tienda de chinos que te hacen la manicura y les pregunto qué día es, ¿esmalte? Ahí siempre estaré en Marte. Si te suenan las tripas porque hace mucho que no ligas con un chico, ¿tienes mucha hombre? Muchísima, muchísima hombruna tiene. Que a veces pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Si una aceituna se levanta en armas, ¿es una revolución olivariana? Sí, en toda regla. Hay veces que la revolución hay que hacerla. Sí. Si el hombre del tiempo tiene un momento de mucho placer, ¿es porque ha llegado al clímax? Sí, al clímax total. Madre mía. Dice un continental. Un atlántico. La tundra. La tundra, dice. Oye, una borrasca. Eso sí que suena. Eso sí que suena. No sé. Te voy a dar la tundra y la de tu prima. Pues mira, ahí lo tienes. Gracias, Fernando. Que no se te olvide que tu próximo ring puede ser Fernando Martín.